Vamos a grabar. Entonces, vamos a crear carpetas, ¿ya? Crear carpetas. Crear carpetas hay de muchas formas. Vamos a empezar creando carpetas en el escritorio, ¿ya? Crear carpetas en el escritorio. Esto de crear carpetas no es obligatorio, ¿ya? Es como, miren, es como la vida real. Por ejemplo, vamos a ponerlo primero en tu habitación. En tu habitación, ¿no? En tu habitación, si tú eres una persona ordenada, vas a distribuir muy bien todos los accesorios que tengas en tu habitación, hablando de ropa, ¿no? Entonces, si tú no tienes el espacio donde guardar, vas a tener que comprarte un ropero, ¿no? Una cómoda. De tal manera que esa cómoda o ese ropero lo utilizas para poder guardar tu ropa de forma ordenada. Ahora, si tú eres una persona desordenada, entonces vas a estar tranquila y colocar tu ropa donde caiga, ¿no? Entonces, no necesitas comprar el ropero porque así estás bien. Entonces, en el caso de una oficina igualita, en una oficina, cuando la oficina, el administrador o la secretaria es desordenada, colocan los documentos donde se le ocurra. Pero si la secretaria o el administrador son ordenados, van a tener que comprar carpetas, archivadores, para poder ahí colocar sus archivos de forma ordenada. Igual es en la computadora. En la computadora, si tú eres un usuario ordenado, vas a tener que crear carpetas y guardar ahí tus archivos de forma ordenada. Si eres un usuario desordenado, vas a tener que colocar ahí tus archivos de forma desordenada. O sea, en conclusión, no es obligación crear carpetas. Depende del usuario, de la persona que trabaja en la computadora, si lo crea o no, ¿ya? Pero igual vamos a aprender a crear las carpetas. ¿Cómo se crean las carpetas en el escritorio? Uno, clic derecho sobre el escritorio. Dos, nuevo. Tres, carpeta, clic en carpeta. Clic en carpeta. Bien, esos son los pasos para que ustedes puedan crear una carpeta en el escritorio, pues, ¿no? A ver, vamos a crear, sabiendo ya que las carpetas son ventanas, espacios para guardar tus archivos, ¿no? De forma ordenada. No es obligatorio que hagas una carpeta para tus archivos, porque el Windows mismo tiene algunas carpetas que tú puedes utilizar. Pero también como usuario puedes crear tus propias carpetas. Empezamos. Vamos a crear tres carpetas, ¿ya? A ver, primer paso. Clic derecho sobre el escritorio. Ahora, acá te voy diciendo lo siguiente. Yo tengo Windows 11 y ustedes me parece que tienen Windows 10, pero no te vayas a asustar ni sorprender. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Más bien acá vas a aprender cómo es Windows 11 para que ya vayas conociendo. Pero son los mismos pasos. A ver, empezamos. Clic derecho sobre el escritorio. A mí me sale esta ventanita un poco diferente, ¿no? Ahí está. Pero, mira, para que veas, pero si yo hago clic aquí donde dice mostrar opciones, va a mostrarse como Windows 10, mira. Acá donde digo mostrar más opciones, ya se ve como Windows 10, mira. ¿Ya? Por eso les digo, es lo mismo. ¿Cuál es el segundo paso? A ver, si están atentos, ¿cuál es el segundo paso? Nuevo. Nuevo. Y luego, clic en carpeta.
aquí en carpeta, ¿ya? Nuevo, carpeta. Si se dan cuenta, es lo mismo que cualquier widget. Ahora más bien es más pequeñito, lo han hecho. Ahora hacemos clic ahí y sale una carpeta, mira. Y ahí cuando sale no hagas clic, nada. Simplemente escribe directamente el nombre de la carpeta. Vamos a darle el nombre de documentos. Entonces escribes nada más, ahí está, documentos. Bien, hacemos clic por fuera y listo, así de facilito, joven. Ya tengo mi carpeta. Claro está que esta carpeta está vacía. Si yo le hago doble clic encima de la carpeta, doble clic, se va a abrir la ventana y vamos a ver que está vacío. ¿Ya? Está vacío. Acá. Bien. Cerramos. Es que lo has abierto. Nuevamente, un ejemplo. Clic derecho sobre el escritorio. Nuevo. Carpeta. Clic derecho sobre el escritorio, nuevo carpeta. Y ya está. Y ahí vamos a escribir ahora música. Clic por fuera. Clic por fuera. Y ahí tengo dos carpetas. Nuevamente, clic derecho, nuevo carpeta. Ya recuerda que en el caso de Windows 10 es así, ¿no? Nuevo carpeta. Todos los Windows es igual. Y listo. Vamos a colocar ahora imágenes. Hacemos clic por fuera y tengo las tres carpetas. Bien, ¿se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Listo. Listo. Vamos ahora, les voy a anotar aquí el método abreviado de cómo se crea una carpeta. Si tú lo quieres hacer más rápido, tienes que presionar la combinación de teclas Control más Shift más N. Anoten por favor, Control Shift N es el método abreviado para crear carpetas. Bien, vamos a anotar aquí rápidamente, compruébenlo, miren, voy a comprobarlo, a ver, voy a presionar Control Shift N. Ahí está, mira, apareció acá, a ver. Mira mi mouse. Y voy a colocarle ahí descargas, por ejemplo. Ahí está. Ya lo comprobé. Control Shift N. Control Shift N. Creo que yo tenía un tecladito la vez pasada. Pero sí, sí saben quién es la tecla Control, ¿no? La tecla Shift. ¿Sí saben? A ver, me confirman. Shift. ¿Sí conocen las teclas? Control Shift N. A ver, me confirma. N. Control Shift. N. 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 De nido. N de nido. A N. N. Ah. Ahí ya salió. Sí. Listo, el resto, a ver, los demás, les ha salido Katy, Elisa, Katherine. ¿Ya está?
Katherine, ¿qué dice? Elisa, ¿ya les ha salido? Bien. Vamos a anotar ahora lo siguiente. Cambiar de nombre a una carpeta o archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos pasos puedes hacerlo para una carpeta o para un archivo. Uno, clic derecho sobre la carpeta o archivo. Dos, cliente, cambiar nombre. En algunas oportunidades nosotros nos equivocamos en darle nombre a una carpeta, pero podemos cambiarle de nombre, ¿ya? Ahora, esta no es la única forma, hay muchas formas de hacer esto y acá te les voy a explicar. A ver, miren. Miren, a ver, acá tengo mis carpetas. Voy a un momentito a ver si coloco una imagen que pueda ver mejor mis carpetas. Ahí está. Acá se ve mejor las carpetas. Ahí está, ¿ya? Miren. Si yo quiero cambiarle nombre a una carpeta, tú le haces clic derecho sobre la carpeta y acá dice cambiar nombre. Miren, en este caso Windows 10 no lo tiene, pero si yo hago clic en mostrar más opciones, te va a salir. Bueno, a ustedes sí les va a salir acá abajo, está cambiar nombre. ¿Ya? Clic derecho sobre la carpeta, cambiar nombre. ¿Listo? Hacemos clic ahí y miren, automáticamente el nombre se sombrea. Y ahí, por ejemplo, voy a ponerle o voy a escribirle cumbias, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer. Listo. Le cambié de nombre. A ver, voy a preguntarles. ¿Alguien de ustedes sabe otra forma de cambiarle nombre a una carpeta? A ver. ¿Alguien de ustedes sabe otra forma de cambiar nombre a una carpeta? A ver, jóvenes. No. A ver, ¿qué dicen el resto? A ver, Katy, Elisa, Katherine. ¿Saben? A ver, es una forma de hacer lo mismo, de cambiarle el nombre a la carpeta o un archivo también puede ser. Y los mismos pasos son. Nada, bueno, les explico entonces. Otra forma es la siguiente. Yo te lo voy a dictar, tú lo anotas. La otra forma es así, ¿no? Por ejemplo, acá descargas, le voy a cambiar el nombre a este. Le haces clic a la carpeta y presionas la tecla F2. Pero si es que estás con una laptop, escúchame, si es que estás con una laptop, tal vez no funcione porque F2 es para otra cosa. Pero pruébalo, ¿ya? Pruébalo de todas maneras. A ver, clic y presionas F2. Y ya está. Miren, en mi caso no funciona. ¿Por qué? Porque yo estoy con una laptop ahorita también.
Pues si te pasa eso, vas a hacer lo siguiente. Fin F2. La tecla FN, que tienen los teclados lácteos, tienen una teclita llamada FN. Y luego presionas F2, los dos juntos. Y vas a acceder a poder cambiar el nombre de la carpeta. Repito, miren, le haces clic y presionas FN F2. FN F2. ¿Ven? Y ahí podemos escribir, voy a escribirle lo siguiente, a ver, juegos, por ejemplo, ¿no? Y hago clic por fuera. Ya está. ¿Se entendió? Vamos por la tercera forma. La tercera forma es más fácil todavía. La agarras con el mouse, le haces un clic sobre la carpeta y otro clic sobre el nombre. Y listo, miren. A ver, haces clic en la carpeta y luego clic sobre el nombre. Ya está. Clic sobre la carpeta, clic sobre el nombre. Ya está. A ver, me confirman si les ha podido salir de estas dos formas que les acabo de explicar. La segunda forma es que hagas clic sobre la carpeta y presiones F2. Si estás en una laptop, FN F2. La otra forma es que le hagas clic a la carpeta y luego clic sobre el nombre. Ya está, puedes escribir el nuevo nombre. Bien, espero que lo hayan entendido para ir avanzando. Ocultar una carpeta. Ocultar carpetas. O archivos. Pero antes de ocultar carpetas o archivos, vamos a cambiar de icono a la carpeta. Cambiar de icono a la carpeta. Las carpetas por defecto tienen su propio icono, inclusive van cambiando. Si es que la carpeta tiene archivos, va a ir cambiando también de icono. Eso sí es automático. ¿Ya? Pero si nosotros queremos darle un icono en especial, de repente para resaltar la carpeta, para que nos indique o indique algo, podemos hacer lo siguiente. A ver, uno. Clic derecho sobre la carpeta. Dos. Client propiedades. Tres. Client la pestaña. Personalizar. Cuatro. Client el botón. Cambiar icono. Ya está. Ahí luego ya vamos a seleccionar un icono, aceptamos y aceptamos. Pero estos son los cuatro pasos más importantes. ¿Listo, jóvenes? Anote, por favor, y vamos a hacerlo.
Bien, empezamos. A ver, vamos a hacer clic derecho sobre la carpeta. Acá a ustedes les va a aparecer al final propiedades. Al final va a salir propiedades, ¿no? Clic derecho. A mí me sale aquí, Tomás, miren. Inclusive ahí viene un método abreviado. ¿Ya? Al enter. Pero en Windows, en todos los Windows anteriores, sale así, al final, propiedades. No viene método abreviado. ¿Ya? Esos son los cambios que ha habido con Windows 11. Hacemos clic en propiedades. Y sale esta ventanita. ¿Cuál es el tercer paso? A ver, si están atentos. ¿Cuál es el tercer paso? Personalizar. Personalizar. Acá está, miren. Personalizado, es igualito. En este caso ya todo es igual. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Clic en el botón cambiar icono. Clic en el botón cambiar icono. Y ahí te van a aparecer una ventanita de iconos. Y escoges un icono. Escoges el que tú quieras, aceptas y aceptas. Y ya está, jóvenes. Ahora miren, si es que no sale, por ejemplo, a mí no me ha cambiado, ¿no? Tengo que actualizar. Se presiona F5 o se hace clic derecho a actualizar. Así, clic derecho a actualizar. Ustedes también les va a salir por acá. Actualizar. Y ahí ya cambió, mira, ¿ven? A veces no cambia solito, se tiene que actualizar y ya actualiza. Pero a veces sí cambia, sale rápido. Ya eso ustedes se van a dar cuenta. ¿Bien? ¿Salió o no salió? Vamos con el segundo ejemplo. Clic derecho sobre la carpeta, luego clic en propiedades, ¿no? Sale esta ventanita. Luego, clic en personalizar. Luego, clic en cambiar icono. Escoges un icono, aceptas y aceptas dos veces. Actualizas, si es que no te sale, ¿no? Y ahí está, mire. Bien. Eso es cambiar icono a una carpeta. Ahora sí, quisiera que me confirmen si ya lo han podido hacer. Sí, ha cambiado, profesor, pero me ha cambiado con otra imagen. No, está bien, no hay problema. La cosa es que sabes cómo va cambiando, ¿verdad? Bien, el resto, los demás, ¿ya está todo listo? ¿Ya lo entendieron? ¿Ya lo hicieron? Bien, vamos entonces ahora a ver lo que es cómo ocultar carpetas o archivos, ¿ya? Acá mira, cambiar el icono a la carpeta, solo es a la carpeta, no es a los archivos. Ahora sí, vamos a colocar ocultar carpetas o archivos. En este caso sí lo mismo, puede ser a las carpetas o puede ser a los archivos. Bien. Para ocultar carpetas o archivos, primer paso es clic derecho sobre la carpeta. Y el segundo paso es clic en propiedades.
Y el tercer paso es activar la opción, pues el atributo se llama, activar el atributo oculto. Activar el atributo oculto. Ya está, anoten por favor para empezar y hacer las prácticas. Bien, empezamos. Bien, miren, si yo quiero ocultar una carpeta, si es que la carpeta está vacía, son estos pasos. Pero si la carpeta tiene un archivo, algo ya dentro de, ¿no? En su contenido, hay un paso más, pero es fácil de darse cuenta. A ver, miren, vamos a hacer una carpeta vacía. Clic derecho sobre la carpeta y luego clic en propiedades. Y aparece esta ventanita nuevamente. Hace un momento hemos entrado acá también. Y el tercer paso sería que tú actives esta opción llamada oculto. Aquí. Ese es el atributo oculto. Ahí dice atributo oculto. Lo activas. Y aceptas. Y listo, jóvenes. Miren, ve. La carpeta se ha ocultado. Ya no lo podemos ver. Voy a repetir con otra carpeta los pasos. Clic derecho sobre la carpeta, clic en propiedades y activamos el atributo oculto y aceptamos. Y listo. Bien, jóvenes. Ahora, si la carpeta tiene un archivo o algo, sucede como lo que vamos a ver aquí en esta carpeta es que le hemos cambiado el icono. Miren, clic derecho, propiedades, y acá dice oculto, y aceptamos. Y vas a ver que va a salir otra ventanita. Ahí está. Acá aceptas nada más. Aceptas y ya está. Se ocultó. Sí, aceptamos justamente, ¿no? Cuando le has cambiado el icono, la carpeta es como si ya tuviera un contenido. Entonces te sale una opción más. Aceptamos también y nuevamente aceptamos. Así es, Elisa. ¿Listo? Ahora el detalle es cómo desocultamos las carpetas. ¿Cómo desocultamos las carpetas? Aquí en este caso quiero que me ayuden porque el Windows 10, el Windows 11 se ha vuelto más seguro en este sentido. En el caso de Windows 10 es bastante fácil, les voy a anotar los pasos, ¿ya? Pero quiero que me ayuden
mandándome las capturas, ¿ya? Pero igual les voy a enviar los pasos. Para desocultar una carpeta, jóvenes, tengo que activar el atributo, perdón, tengo que activar la opción que me permita ver carpetas ocultas. A ver, vamos a colocar acá. Desocultar carpetas o archivos. Uno. Abrir el explorador de archivos. El método abreviado para abrir el explorador de archivos también es Windows más E. Ya, pero también lo puedes abrir desde aquí, ¿no? En tu barra de tareas está este icono que se llama explorador de archivos. Desde ahí también los puedes abrir, o Windows E abre el explorador de archivos. Luego, dos, vas a hacer clic en la pestaña Vista. Ahí quiero que me ayuden. Mándenme una captura de la pestaña Vista, por favor. Al grupo de WhatsApp, entren, abran el explorador de archivos. Ya está, con Windows E. O hacen clic acá abajo, en el explorador de archivos. Hacen clic en la pestaña Vista que hay ahí. O a ver, ¿es pestaña Vista o es pestaña Ver? Por eso quiero que me envíen. ¿Ya? A ver, ya me enviaron, creo. Vamos, acá está, ya. Muy bien, gracias. Sí, pestaña Vista, ahí está, muy bien, ¿ya? Voy a descargar esta imagen para abrirla y poderles explicar. Miren, esta imagen que me han enviado es este. A ver, un momento, please. Oh, un ratito, un ratito. Ya está. Miren, esta imagen que me han enviado es del explorador de archivos. Entonces, acá está la pestaña Vista, ¿no? Ahí tienen que hacer clic. Y aquí hay un grupo llamado Mostrar u Ocultar. Mostrar u Ocultar. Ya un momentito, voy a borrar que lo he y ahora sí, nuevamente. Mostrar u ocultarme. Esto. Mostrar u ocultar. Y aquí tienes que activar la opción elementos ocultos. Muy bien. Muy bien, prácticamente ya está. Es de, así de fácil. Al activar esta opción elementos ocultos, ya tú puedes ver los archivos ocultos. Ya. Vuelvo a repetir. Quiero que me confirmen si lo van haciendo. Abres el explorador de archivos. Te vas a la pestaña Vista, que es este de acá. Luego te vas al grupo Mostrar o Ocultar y haces clic en elementos ocultos. Activas esa opción. ¿Lo hicieron? ¿Me encontraron esas opciones? A ver, ¿me confirmo? Sí, encontré elementos ocultos. Ya, activen, háganle clic ahí. Al activar, regresa a tu escritorio y vas a ver que ya has podido, ya puedes ver tus carpetas. Se ven un poco transparentes. A ver, verifiquen. Verifiquen si las carpetas que ocultaron, al activar esta opción de elementos ocultos, ya se pueden ver en tu escritorio. ¿Se pueden ver o no? Vuelvo a repetir, tienes que abrir el explorador de archivos presionando Windows E.
te sale esta ventana. Luego haces clic donde dice vista, pestaña vista. Luego activas la opción elementos ocultos. Cierras la ventana y te vas a tu escritorio y vas a ver que ahí están tus carpetas que habías ocultado. Pero se ven medias transparentes. Eso quiere decir que todavía siguen estando ocultos. Solo que como has activado la opción de ver elementos ocultos, puedes verlo, pero siguen siendo ocultos. Si esta opción que has activado tú lo vuelves a desactivar, nuevamente las carpetas ya no se pueden ver. Más que compruébalo, ¿ya? O sea, si tú abres nuevamente el explorador de archivos y desactivas nuevamente esta opción de elementos ocultos, desactívalo, nuevamente tus carpetas ya no se van a ver. Si lo vuelves a activar, ya tus carpetas nuevamente se ven. Ahora, si tú deseas que ya no estén ocultos, tienes que hacer los mismos pasos así, miren. Repito, si tú deseas que ya no sean ocultos, activa la opción mostrar elementos ocultos y luego a tu carpeta le haces clic derecho, propiedades, y le desactivas esta opción oculto, lo desactivas. Así. Y aceptas. A partir de ahí, ya tu carpeta deja de ser oculta. ¿Bien? ¿Ya pueden ver sus carpetas ocultas? A ver, ¿me confirman, por favor? Elisa. Elisa me ha mandado una captura donde ya estaba ya activado. Elisa. ¿Ya está todo? Listo. Katherine. Katy Sosa. Lili. ¿Ya cómo vamos? En el caso de Windows 11, les voy a explicar el regreso en la tercera. Ah, oh, ya. Nos conectamos rápidamente, en 2 minutitos. Ya ahorita se termina la segunda. Nos conectamos en 2 minutos nada más. Para ya finalizar la clase, ¿eh? 2 minutitos, no se vayan a ir. 2 minutos, ya les mando el link y nos conectamos. Ahorita se termina la segunda reunión.